mi querido, las manos. Oye, ¿qué hace usted ahí sentado? Venga, venga a trabajar. ¡A trabajar, cabeza dura! Elvira, te invitamos también. Elvira, sí, un amigo, una amiga. Tenemos nosotros nuestra carta de presentación que de repente no la tomamos mucho en cuenta, como que pensamos que está como por otro lado. La podemos ocultar. Pero las manos son un arma de seducción para algunos hombres. Que sea. Y de hombre a mujer y así sucesivamente, como decía la misma no sé cuánto. Claramente las mujeres es como la parte sensual en la que los hombres nos fijamos. Yeah. Y en el caso del hombre es que, ¿qué ustedes imaginan que las manos del hombre podrían decir? ¡Wow! Mira, hay algunos mitos que ¿dónde está? De lo cariñoso que son. ¿Tú has escuchado los mitos de... Algo, de las manos de los hombres? Es que ellas me ganan, por ejemplo, cuando tienen los callitos aquí. Sí. Si quieres, puedes hablar aquí ya. Oye, voy a hablar yo. ¿Tú qué? Calladita. Oye, vamos a partir con los tips. Janine, vamos a cambiar tu micrófono. Gracias. Por uno más moderno. Y vamos a partir con los tips de Patito Tips. Bueno. Patito Tips. Bueno, voy a terminar la introducción, ¿eh? Porque la verdad que en la mano de los hombres las uñas indican qué tan ordenados pueden ser en su vida o qué tan preocupados de sí mismos son. O sea, en el fondo, un hombre con las manos muy destrozado, muy despreocupado, significa que por su vida va despreocupado. Las uñas sucias. Sí, pues. Las uñas sucias y todo. Y que una mujer tenga cariño a un hombre con las manos callosas, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacer muy buenas cosas hoy día. Partamos al tiro. Partamos por una crema suavizante. Ya. ¿Ya? En el fondo, porque la crema suavizante sirve tanto para el hombre como para la mujer, igual es agradable al tacto. Etcétera. Y algo tan simple como, partir por ahí, tener un poco de almendras, ¿ya? Esta almendra la vamos a... Sí, tú puedes comer. Démosela. Gracias. La vamos a triturar. ¿Dónde? La vamos a triturar. Perfecto. Vamos a juntar también una yema de huevo. Allá, una yema de huevo. Mostremos la yema, que quizás la gente no conoce la yema de los huevos. Esa es una yema, para que ustedes vayan sabiendo. Y acá, ¿qué es lo que tengo? Disolví dos cucharadas de miel. ¿Ya? Le puse un poco de agua tibia para que quedara un poco licuosa. Ya. Y esto es tan simple como... unir la yema del huevo con la miel, con dos cucharadas de miel. Esto está para comérselo. Pero vamos, el huevo no. Tranquilo. Vamos a poner una cucharada de almendra triturada. ¿Quieres que lo revuelva yo? Ya, revuélvalo. Voy a hablar y decirle. Mientras les cuento las propiedades. Ya, ¿qué hacemos con esta alianza? La yema del huevo es muy nutritiva porque es muy rica en proteínas. Punto uno. ¿Ya? Después tenemos que la miel es un antiséptico natural que va a ayudar en caso que usted tenga cortaduras, tenga heridas, tenga estos cueritos típicos que están salidos y todo, y en el fondo va a evitar que usted se haga algún tipo de infección y todo. Y para la parte cosmética... ¿Esto está listo para usarlo? Está listo para usarlo. Listo, lo vamos a usar. Y la cosmética dice relación con suavizar y con la miel hacemos de estrichando. Oye, como que exfolia la almendra, yo creo, ¿no? Me están exfoliando. Y además que la almendra es rica... en minerales, tiene hierro, potasio, zinc, tiene la verdad un montón de selenio, tiene un montón de propiedades que nos va a ayudar a la calidad de la piel. Oye, ¿ya? Yo ya siento las manos más suaves por la miel y me siento exfoliada a miel. Y como dice su nombre, a miel. Y me siento exfoliada, me estoy siendo... estoy siendo exfoliada por la almendra. Y la alianza que hace, en el fondo, el huevo une, más que nada, ¿no? El huevo tiene propiedades porque tiene, en el fondo, tiene muchas proteínas. Cochinita las manos. Que nos va a servir para, en el fondo, tener la suavidad que estamos buscando. Te quiero tanto, Janine. Es que me da risa porque ya está saliendo negra la... Oye, tengo un problema. No me lavé las manos la mañana. Pero bueno, que me van a quedar la diferencia y color entre... Qué maravilla. Entre cómo eran y cómo están. ¿Cuánto rato yo tengo que estar en esta dinámica toda super la mañana? Toda la mañana. No, en tu caso. No, hasta que dejen Benny la fea. No, más tarde, me tiran al lado. Hasta ver a Eduardo. Ahí con sus comentarios. Oye, listo, perfecto. No más allá de 15 minutos, se retira con agua fresca o agua un poco tibia, nunca abusar del agua caliente en las manos para no quitar, digamos, el efecto de la suavidad. El agua caliente no hace bien. Ahora para te vas a hacer cariño, vas a ver lo rica que me queda. Ya, listo. A ver. No, oye, pégale. Oye, dale, dale. Sí, rico. Oye, pero en privado, después no hacemos cariño. Trajimos agüita. Ah, muchas gracias. Es como la de Shrek, que creía que era una sopa, pero era... Bueno. Entonces pasemos a un siguiente El segundo tip. El siguiente. Tic. Hagamos una crema para desmanchar
Las manos. ¿Esas son esas manchas que le salen a las personas cuando pasan los 50 años? ¿Has visto esas manchas? Sí, como que, de... como cafecita. Como cafecita. Puedes poner la cara, pero ya estiradísima. Pero las manos te, echa, te delatan. La, sí, es verdad. Entonces... las manos y el cuello. Las manos y el cuello. Sí. Aunque igual están... manos? Bonita, sí. ¿Te las cuidas cómo? No, no me las cuido mucho. ¿No? No. ¿Manicure tampoco? Sí, sí, eso sí. Pero no eres como de la crema, crema de manos todos los días. Sí, un tiempo que, bueno, cuando dejé de dar leche porque quedé muy deshidratada. ¿Sí? Tanto dar leche, di casi un año. Entonces como que las manos quedaron muy secas. Como, claro. Bueno, cuando uno le falta, la verdad, cuando uno está deshidratado, una de las principales cosas que se ven es la uña. ¿Se han dado cuenta? La uña es lo primero que parte así como descascarada, se quebra. Se quebra. Quebradiza. Pero para las manos. Bueno, pero ya vamos a dar un consejo muy bueno para las uñas y ahora vámonos con crema para desmanchar manos. Tú hablas y yo te hago la mezcla. Ahí que llegues, ahí el tiro. Ingredientes. Ingredientes. Es que la estáis mirando, ¿no? Palta. Palta. Qué rico. Aquí, la verdad, no vamos a dar cantidades exactas porque en el fondo, si la palta se descompone muy rápido, por lo tanto, tener un pedacito de palta, un cuarto de palta sería suficiente, mezclarlo con una cucharada y media a lo mejor de yogur natural. Yogur natural. Y le vamos a poner el limón, ¿no? Despigmentante, que son gotitas de limón. Mientras revuelve. Mientras la revuelve, la revuelve. El ojo y va a quedar con la mano súper buena, pero con los ojos. Palta, yogur natural y limón. Entonces, como es una crema para desmanchar, las propiedades serían que el limón, a pesar de ser rico en vitamina C y que en el fondo es de vital importancia para la calidad de la piel y para la vida de la piel, la vitamina C, ¿ya? También sus ácidos son los despigmentantes. La palta es rica en antioxidantes. ¿Me lo pongo? Por lo tanto, bueno, feliz. La palta es rica en antioxidantes y el yogur natural, hay que hacer como siempre lo hemos visto como base. Una tina. Pero vengan todos. Zapato sirve también, ¿ah? Para experimentar el negro del zapato también sirve. Oye, pero ya. Está tapando la mano. Oye, es que el zapato tiene muchas manchas. Claro, el zapato estaba manchado, entonces lo vamos a desmanchar. ¿Cuánto rato me dejo esto en las manos, Patito? 10 minutos. Perfecto. No más allá de 2 veces por semana. Ay, que no tanto. Recuerden que le acabo de decir que el limón es despigmentante. Sí. Por lo tanto, no hay que abusar de él. Y aquí la 10 minutos, 2 veces por semana. Y se retira con agua tibia también. Ah, o con agua más bien fresca. Esas pequitas, esas es que lo salen. Ideal. Qué bueno, porque son un poquitito delatoras esas pequitas. Sí, son feitas. Son no lo hagamos en la terraza ni donde haya sol. Porque no se nos manche más. Dejémoslo como ideal por la noche. Ya. La noche en la casita. Claro. Mientras nos vemos la noticia. Viendo la comedia, la noticia. Viendo la 20, viendo Eduardo la 20. Ahí, pum, hoy, y esta. A la Beatriz Sánchez. Esta que se ve un poco fea. No, y no puesto que se ve bonita. Se ve buena. Le veo como apetitoso. Esto dice relación con el crecimiento de las uñas. Ah, ya. Para mí. Vamos. Ya, la almira lo voy a poner. En el fondo, siempre buscamos a veces que las uñas crezcan más rápido. El crecimiento de la uña dice mucha relación con la salud de la persona. Sí. Por lo tanto, hay que también ahí tener un poquito de cuidado en ver que si las uñas se están retrasando, se están poniendo muy feas. Se quebran. Y se quebran. De repente, si ya este tipo de consejos no le resulta, lo ideal es ir a un médico porque algo está pasando. ¿Qué es lo que contiene ese ¿Qué contiene elixir? Este elixir contiene una infusión de romero. Rico. Mira tú. Vamos a dar los ingredientes. ¿Cómo hiciste la infusión de romero? Claro, voy a dar los ingredientes y luego voy a contar cómo lo hice porque para que la gente lo pueda hacer fácilmente. Perfecto. En su casa. Yo tengo romero. Te puse una rodaja de limón. Okay. ¿Ya? O una torreja también. O una torreja de limón. Y unas gotas de aceite de oliva. ¿Y que uno se mete las manos? Es lo ideal, es meter las uñas. Eso. ¿Ya? Elvira va a hacer la experiencia. ¿A qué mujer? Okay. Entonces, ¿cómo hiciste la infusión? Hay una rodaja de limón. ¿Cómo la preparé? Yo puse en una ollita pequeña una taza de té de la de 250 cc de agua. Ok. Puse ramitas de romero, que esto, la verdad, no puede ser más barato. ¿Ya? Al limón le corté una rodaja, un slice, y lo puse dentro de la olla. ¿Ya? Una vez que esto había hervido por 3 minutos. Yo le dejé caer un par de gotas de aceite de oliva. Ah, ya. Y ahí corté la llama y dejé que se comenzara a enfriar. ¿Ya? La verdad que, ¿cuáles son las propiedades que contiene cada uno? Qué rico. Porque uno dice, ¿cómo esto me va a servir para la uña? ¿Cierto? Sí. El aceite de oliva es rico en vitamina E. ¿Ya? El romero tiene muchas esencias, como aceites esenciales, tiene ácidos
fenólicos y tiene flavonoides, lo cual ayuda... Antioxidante. Ahí antioxidante, que en el fondo lo que ayuda es al crecimiento y a retirar las impurezas de la uña, ¿ya? Entonces, en base a esto, podemos hacer que las uñas crezcan mucho más rápido. ¿Es como un shock de energía? ¿Podría ser o no? Digámosle que como un choque. Digámosle. Como de esencia y ácidos para que la uña crezca. Perdón, y esté mejor calidad. ¿Y el aceite de oliva tiene que ser prensado en frío o cualquier...? No, pero es que hay una... vamos una, a verlo. Hay extra virgen, porque... Oye, bueno, hay, del que tengas en casa. No, sí, del pues, que tengas en casa. Del que claro, porque nosotros los consejos que damos en el fondo es para que la gente pueda usar las cosas que tiene en casa. Pero si alguien tiene aceite de algún tipo claro, de oliva... Lo que, de oliva, cualquier tipo de oliva, o también puede ser canola, puede ser cualquier otro tipo de aceite. El oliva es específico para esto por la vitamina E. Si estamos en este caso buscando la riqueza de la vitamina E. Pero ¿ya? Esa misma infusión, ese mismo elixir, uno lo guarda en una botellita y después lo vuelve a ocupar. Pero por ¿no? supuesto. Lo que sí, antes de usarlo, batirlo bien. Incluso lo puede volver a entibiar un poco para que se active el aceite de oliva. ¿Ya? Perfecto. Y esto produce un crecimiento homogéneo de la uña, bueno, sin estas manchitas blancas que de repente aparecen, que dicen que son... Mentiras. ¿Mentira? Oh. Ah, yo escuché que era como... Bueno, por eso te la pintaste. No, falta de nutrientes. O alguien que te está engañando. A mí me traumaron entonces, chica, porque me decían que eran... Cuando decías mentiras, salían manchitas blancas en las uñas. Y yo así... ¡Ah! ¡Me pillaron! Ah, sí, yo escuché que era como que te estaban engañando. En las uñas se pueden detectar hartas patologías, digamos, que son síntomas asociados. ¿Recuerdan que en un programa vimos las asociaciones... las manchitas rojas, las manifestaciones. Oye, perfecto. Avancemos un poco en relación a lo que dice con en el fondo, mantener las uñas firmes, más duras, que en el fondo ya las estamos haciendo crecer. Ahora que se mantengan. Se revitalicen. Ese secreto bien. Lo queremos escuchar. Y lo queremos escuchar ahora. No, mejor no ahora. ¿Vamos a una pausa comercial? Sí, vamos. Vamos a una pausita comercial y al regreso que tenemos. Vamos a tener las uñas más firmes para poder agarrar la mano más suave, la pierna más fuerte. Bueno, continuamos con mucho más de mujeres primero, luego esta pausa comercial chiquitita. Menú del día, ahora.